Estamos aplaudiendo, bailando como todos los programas en Puerto Rico. ¿eh? <laughs> bueno, hacemos un paréntesis al conteo de votos del Partido Popular y aquí estamos una vez más con el mejor programa de todo Puerto Rico, el resumen semanal de noticias Eso. más importantes del mundo. Yeah. Llegando, llegando de back, las puñetas que estuvimos allí protagonizando esa pendeja. Eh, básicamente, Oscar salió más tiempo que Sabio <laughs> Vega <laughs> en ¿Cómo lo logra? No sé. Yo de un momento dije, es que Manolo tiene que ser el que esté ponchando cámara. <risa> <risa> eh, wow. ¿Y por qué? ¿Sabes? Yo dije, coño, este momento era que tenía que tener la maldita camisa de la obra Machola. Claro. Tenía o sea, la de Bacon no, la de, de Baclash. Sí, pero también. Eh, la, estaba o sea, muy perfecta. La promo perfecta. la promo de la obra Machorra sí si iba a ir a nivel mundial. Eso, no, no, el, no. Nos tuvieron jodidos todo el weekend enviándonos cosas de Oscar. Y sí. era como que sí, ya lo vimos. <laughs> o sea, o sea, a mí me taguearon tantas veces que yo no pude contestar. No, 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 no. Es que eh, eh, era una cosa. ¿Cuántas <laughs> veces saliste? Tú, tú grabaste eso en tu casa, ¿no? Eh, no, está en Pico. Pero sus. O sea,. O sea Full así con mi cara no. Como tres o cuatro Chileno. Pero eh, Hay un montón de instancias Donde estoy ahí ah, Mirando sí. Hay una que está bueno, haciendo Un sí, brinco el, el gordo grande Y estamos Antonio y yo así pero cabrón te, sí, te veías la... realmente contento estaba bien, cabrón, sí, sí, cabrón. Sí, sí. Yo... estaba celebrando en una en sí. otra con cerveza fue la noche más cabrona de mi vida te lo juro te lo juro es es no habría ni de vida cabrón tú sabes lo que es cuatro horas tú has estado <laughs> tú has estado en euforia cuatro horas corridas alguna vez en tu vida una vez no, este. Está hecho cabrón. Eh, no, minutos, no estaba en euforia. Ni cinco, cinco minutos, y ah, no. corriendo bicicleta. <laughs> por eso llegaste este número 13. El corre bicicleta llegó. Hey, llegué cuarto el domingo. Oh, ¿En el, dónde? En Guayama, en una de las carreras más. Sí, por eso esas de carreras Rico. que hacen cuatro no, loquitos. Cabrón. En Ey, es Guayama. Persona, es de, es la, de las dos carreras que más. ¿Por más... no la anunciaste? No, bueno, pues, para andar aquí yo anunciando mm. carrera Es que esa, esa liga es media monga, ¿verdad? ¿Estás loco, cabrón! Me están todos los Fight mejores Day. ciclistas de Puerto sí, sí, Rico. ¿Qué? Lo, lo hubiese anunciado? ¡Venga, la madre, el mm. diablo! Pues tengo que Hay que averiguar me corillo me tiran. Cabrón, voy a hacer aquí, voy a traer el calendario de carrera y lo vamos a poner aquí y vamos 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 a pesar todos los si tú vienes No, y, y tú, este que este cabrón viene, hace una intramural allí con los panas y después viene aquí. No, papi, gané el campeón, llegué cuarto, llegué. Cabrón, tú estás corriendo con los No, tú. Y los escogió, Yo no corro bicicleta. ¿Para qué estás hablando, cabrón? Si tú no eres el mejor, ni de tu casa, entre tus hermanos, tú no eres el mejor. Siquiera. Yo tengo una hermana y soy mejor que ella en todo. <laughs> Nos no probamos el, aquí. Y mami me quiere más. En lo tato? único que no soy mejor que ella es haciendo hijos, porque yo no cometo errores. ¿Cuántos hijos tiene tu hermana? Uno nada más. Está bien, está bien, está bien. Uno, está está bien, uno, está uno bien. es la ese, cosa. Ese sí, es, eso, es, eso, la es suficiente. Ya, si sí, uno ya, ya de es demasiado. Ya, está bien, eso es demasiado. Bien. Sí. Eh, bueno, eh, este. Oye, a tu hermana le puedes regalar mansca para el Día de las Madres. Eh, sí, ¿verdad? que sí Oye, para el Día de las Oye, Madres. Oye, como un homenaje a la mujer latina, sí. que, que eh, este fin de semana semana de madres. Oye, que, que hemos ha sí, estado? hasta hoy bien mongo, no ha visto anuncios de, de cosas que de madres. Madre. Pues este la domingo madre. es madres, ¿no? Sí, este domingo. Ajá. Las madres están todas solteras, ya no importan. Sí, y la mujer. Pues pues ya, ya, y... ya les regala, si están solteras. Ya es lo cabrón que tenemos que añadir ahí el, di el discurso de, de, de que me acordé para ahora. Que me quedé yo pensando, cabrón, que tengo que regalar. Sí, no, yo caí en cuenta. Pero tenpo, yo voy a estar de viaje, ese es el regalo. Claro. Cabrón. Este, no, claro. <laughs> el eh, Shakira, que tiró ah. otro discurso otra vez con lo mismo. El llorado, el mismo discurso otra vez, pero lo hablamos ahorita. Dale. No es que no me importa si te las pegan o no. Ya no importa si te las pegan o no. Lo es el fiel tú a ti es, mismo. Exacto. ¿Qué es eso, cabrón? Es? Eso es tratar de justificarte de que tú estás feliz con lo que pasó. Okay. Mm. Okay. Que? Sí, sabemos que estás sufriendo, amiga. Déjalo ir <laughs> Sí, bueno, ya. Ah, ¿sabes? ¿sabes? Eh, Manscape. Eh, manscape.com es eh, la, la mejor tienda para tu bicho y para tu cara <laughs> y, y lo, que sea, tu el todo. Bicho. lo que sea lo que porque ya eh, viene <laughs> ahí está el nuevo kit para tu rostro eh, con todo el, el, el seteo que necesitas para, para estar eh, así calado para este día de madre o sea, para todo, que vaya o sea. no y, y con estas calores es bien bueno que estén así calados cabrones porque mm, está pegado eso oye que hoy otra vez hoy oye, salió la noticia cabrón, índice no. de calor de 111 estamos de... en racha llevamos no, una no. semana entera si yo cada vez que veo eso por la mañana a mí no me dan ganas de trabajar mm -hmm. o sea, yo lo que digo es esto es para estar esto es un mensaje de quédate en tu casa te va a dar un tabardillo como Ajá, decía mi abuela claro. O algo se va a joder más adelante. Sí. Vela que viene un huracán que nos va a partir. Y la luz se va Y se va a ir. No, el huracán no. Digo, yo me voy para pa en agosto. ¿Para dónde? Para Somerslam. ¿Y el programa, cabrón? En agosto. <laughs> ¿Qué programa? Yo me voy miércoles a lunes. Ah, ok. Sí, muy sí, bien. Aquí tú sabes yo... que los viajes son de miércoles a lunes. Sí, yo siempre. cumplo con mi responsabilidad. Ah, yo no mando a nadie a cambiar fechas Eso exacto, es así, exacto. eso es así. No, no, no pero. Yo, como... yo no hago que, que bueno, la gente bueno, cambie Oscar, los viajes. Lo que pasa es que hay veces que Oscar no, tiene. Es que quedar? 13. Sí. Pa, pa, exacto, para llegar allá. Porque si no, dice ah mira, el pan está matando allá. No, papi, y papi pero no, yo les aplaudí al que ganó. Sí, mano. Oye, cabrón, sabes, si ustedes quieren. No, cabrón, cogen el programa para eso. Espera, gente, no, pero, ¿verdad? Mansky.com, macho machorros el código vayan para allá para un 20% de descuento en toda la tienda gracias a nosotros siempre y ustedes saben que aquí es donde tenemos los verdaderos manscaped los originales nos querían robar cuidado oye que nos siguen robando ideas ahora oye que ah bueno pero eso lo hablamos cuando lleguemos al tema del fin de semana magistral que tuvo Oscar bueno el qué día fue viernes o jueves la grúa Sí. Fue jueves o viernes, ¿verdad? ¿Qué día fue? Cabrón, bro? que yo vi un story de una tipa pasando, o sea, ahí... Cuando se estaba... <laughs> <No, risa> ella anda para el carro y no sale nada y de momento es la grúa del agua ahí toda, cabrón. Yo, okay, <laughs> ella bien, pasando <laughs> por la salida, porque sí, sabes sí, que fue la claro. salida, que es un redondel, y al otro lado de la, del, 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 del islote estaba el troc virado. Antes que todo, ¿por qué yo no me enteré que se había virado un troc antes de la grúa? Ajá. ¿Sabes? Yo, yo me no enteré... es que todos los días se viran troces, cabrón. Eso espérate espérate, espérate, espérate. Se viró la grúa. Sí, sí. la grúa se viró. Okay, yo sé que se viró el truck Y la grúa que lo se estaba intentando parar. La... No te creo. Sí, sí, sí esa era la noticia. Poder. ¿Dónde está yo, esta te... foto? Yo ¿tenemos, no tenemos, No, ¿tenemos no, hay un video. Sí, aquí está. Ah. Pero óyelo bien. Ay cabrón. Wow. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, ¡Yes! ¡Yes! Cabrón, pero hay un video... Puerto Rico lo hace mejor... Coño, mala mía Gaby, siempre pasa esta milla, pero hay un video de otro ángulo. Que... <laughs> Ay, vete no, 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 que está mejor Hay un la... video de adentro de la cabina del no. tipo yéndose <laughs> no, de lado. No, cabrón, deja que tú lo veas. Deja que tú lo veas. Lo voy a buscar aquí sigan hablando acerca de la grúa. Este cabrón, yo siempre pienso en, en la pobre persona. Como cuando los videos de uh -huh. estos que están en un almacén y él le echa el, 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 no, el. Sí, un segundo. El, esto el pasó un segundo. Para el lado, le da a una caja de medalla por la esquinita, esa caja de medalla se cae y todo. <laughs> No, cabrón, ¿y cómo te sí. repones de eso? No, no, toda la vida te van a joder por esa mierda. Y ¿Y esto tú porque, pero trabajo, mira, ¿por qué no se calla? No, no, no necesariamente, pero. <laughs> ese, ese, ese está buenísimo, cabrón, porque este es otro ¿Es ángulo. Es peor. ¿verdad? Es peor no perder el trabajo. Por eso te Quedarte van, ahí te con van eso. a joder toda la vida. Ese señor que se viró lo van a joder toda la vida. Cabrón. No, no, no. Y lo van a joder no tanto por eso, sino por tratar de agarrar la grúa. Ah. Porque él trató de agarrar la grúa a Flowtor. Sí. O sea, eh, Hulk. Espérate, él estaba afuera y lo trató de Sí, él. sí. Deja que tú veas esta pendeja, cabrón. Eh, eh, pero, pero lo mejor del video son los gritos de la tipa. Desde el, sí. de, porque esto lo grabaron desde el centro industrial ese que está allí. ¡Oh, my God! ¡Ay, sí. oh, Dios mío! Me metió suspenso. Se, eh, coño, estaba raro el. el, sí. el, el el, el, el audio. el otro dice como que yo no puedo agarrarle eso sí. como este cabrón o sea, eh, pero me coño, dio pena coño, cabrón. sí pero hay que dársela por cojones no lo dejo ir sí, sí. El, el cabrón Ey, me dio pena ese es el hombre leal deberían darle un aumento ese cabrón es como que se me está yendo mis uh -huh. mi habichuelas por aquí para uh -huh. abajo yo voy a agarrar esto con sí, mi vida uh -huh. o sea eh, por lo otra vez lo, cabrón, vio, una, lo vio todo lo vio todo cabrón a mí me dio pena sí, honestamente sí. cuando yo lo vi y después cuando le dio el puño a la goma ah sí. le dio el puño no sí véralo véralo venga <laughs> la puñeta, ya, obra, se va cabrón. a Ya Desea el tropa a moverlo. Sí, Dame cabrón. sacarlo de aquí, sí, espérate. No, no, no <laughs> jugando al <el> otro lado. <laughs> jugando al otro lado. Pa. <laughs> eh, pero no me quiero imaginar el tapón que formó en esa área no, aquí. Que ahora hay que llamar a la otra la grúa. Sí, <laughs> no, y yo vi, vi un live de, de un tipo cabrón, vino con una grúa magistral, sabe? Que saca unas hostias así para los y lados. Y la sacó a las dos. Papi, con un control remoto nah. y todo el de acá amarillo, papi bien caron. Y tenía otro en live. Ahí está fulano en los controles con las camisas de sí. esa full print de roca dura esa que, que tiene un pro, un banchi. Sí, sí. este, y de los que saben, Ajá. uniforme de profesional. Las camisas esas de Bebel con los sí, domingos. Y de, la de, la de, chinchorreo, de chinchorreo, de chinchorreo en el jeep. Exacto, tienen el guitarreño por una esquina por ahí. Sí. Marquito asomado aquí debajo. Marquito. Pues el tipo, cabrón, con, un, con unos controles inalámbricos amarillos acá, cabrón, ahí para bien. Cosa bien o sea, profesional. Sí, sí, sí. Y alguien acá roncando. No, hey, porque el, la página es Puerto Rico Diesel, no sé qué puñeta. Ajá. Y entonces, eh, <laughs> sí, sí, es una, una, una página de camioneros. Y entonces todo el mundo como que, ay, está fulano, papi. El papi, tú sabes que somos los que la llevamos aquí. Papi, no, ¿no? número uno. Una sí, la... ronca era una ronca bien, era bien, bien bellaca, bien, cabrón. Bien. Y, y yo lo tuve que ver completo. Claro, ajá. Y, y se, cabrón, ahí lo enderezaron, las cadenas. El tipo sacó una escalera, se trepó allá arriba, ¿sabes? Bien profesional. Sí, sí. Ah, ah, y el... Yo brego con esto todos los días, cabrón. Sí. Ah, hoy es un día corto, dos nada más. <risa> 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 y el tipo lo último dijo como que... Ahí aterrizo. O sea, eh, mm. cuando. ¡Plan! El troll cayó ahí, pan, ya, como que esa es el, la helga. Aterrizó. Sí, otro otro, otro slam, otro Prende villona. lo que nos vamos. O sea, eh, este, bien protegido. Trae a esos a que nos enseñe de la industria. Tenemos que sí. hacer unas camisas de la hora machorra, <laughs> sí. full print de esa con cajos y todo. <laughs> y ponernos al guitarreño y a marquito. Sí, cabrón, <laughs> de verdad que sí. Y a este y a, y a, ah. a, al a chicho. No, no, no. Este, a este, al guardia a, al legislador. Galiga. Al guardia legislador, este... Eh, ¡Ah, Gregorio, Gregorio! A Gregorio, 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 Gregorio! en tu sí. que Por el así. sobaco, por el sobaco. Y sí. 75 nenes al vino. Exacto. Mm. Sí. 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 Eh, cabrón, lo de las camisas full sería duro, viste. Y la de chinchorreo es o sea, una, buena, sí, chorreo, una, chorreo, una sí, buena edición. Sí, 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 sí nosotros decimos bueno. en, en las camisas rocaduras, porque tú vas a esos, a esos negocios de chinchorro de, 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 de toda la 159 para arriba, Ajá. de naranjito para allá, y todos los uniformes de, la, de los sitios son esos camisas de, de, sí. de, de cajo. Las paradas se ven bien lindas, sí. la, se, la, se ponen la misma, claro. la misma camisa. Sí, y bajándose del canal. Sí, y se ponen acá atrás <laughs> la tóxica. Ajá. Sí. Y el tóxico. Y te tiran la foto con el. Sí. Agarrándose las nalguitas. Y después lo próximo que tú ves la primera plana el vocero. Y by the way, todos vienen con los chichos que se les marcan así. No hay un flaco con camisas de esas. Ningún flaco se la pone. No, eso es de XL para arriba. Porque, cabrón, es como que, mira, no hay más size Tú la mandas a hacer small y no te la saben hacer. Tú dices, mira, la máquina no corta ese size Es XL para arriba. Sí, sí, se ven incómodos. Y esa gente, uno ve la foto y hasta tienen olor, ¿verdad? Las fotos de ellos. Cabrón. Como y, que huelen a pescado. ¿Tú sabes qué es lo más cabrón que... que... Porque me ha pasado, tú le llevas tu máquina, tu, tu, tu motora, tu, y tú ves que el mecánico sale con esa camisa y tú sabes que está en buenas manos. Sí. O ¿Sabes? Sí. Eh, sí, este tipo sabe. ¿Sabe? Eh. Igual que tú llegas a la gomera y sale el tipo con la camisa full print así, toda jayada, toda y tú dices, papi, este tipo no me va a pelar un espárrago aquí, este tipo exacto. sabe lo que está. Y me va haciendo. a cobrar barato. Sí, y, si tú y... lo ves con mucho sud y pendeja, ya tú dices, coño, ahí está sí. la cosa apretada. Sí. Y si le pide una cerveza, va al bar un momentito y te la trae. También. Uh, y fría, <laughs> fría. Red. Porque sí, aquí no se red. tiene cervezas calientes. <laughs> En las camisas full print son el scrub de la mecánica. Claro. O sea, eh, ya cuando tú bregas con carro, cualquier cosa que prenda y tenga motor. Esto, si eres actual mecánico y actual usa usas scrubs. Sí, ah. pero por eso, es el que te va a cobrar caro, <laughs> y es el carro es, es el que te va a joder algo. Eso lo tienen aquí en, ah. en, en, en la Porsche. Y eso ya tú sabes ahí que tú no Ey, puedes llevar tu clavete, Yari para ahí, papi. Ahí, pa <laughs> ahí, ahí tú tienes que ir con el escanilla, Y ya de la escanía te vas a cagar sí, encima. Sí, sí, señor, sí. ya no puedo llevar el Yari a la Porsche. No, yo exacto. Yo cuando mierda. tú ves que el tipo viene para acá con un escáner en Snap. Sí. Do, 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 dos páginas. Cuando ves dos páginas de lo que tiene. You know. No, 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 el escáner Snapon, que vale 5 ah. mil pesos más los updates, que esos son como mil pesos todos los años. Ya tú sabes que, papi, el escanía te va a salir en 200 pesos por lo menos para decirte que tiene el celzón de oxígeno malo. Que eso es lo primero que te van a decir. Bueno. Eh, lo de loiza estoy un poco atrás pero tú nos puedes poner al día en noticias yo pensaba que, que era la tipa que disparó sí eso pues ahí empezó ah, ah pero ah, en la calle pero mataron a sí, ella lo a ah. dos sí mataron dos peruanos dos peruanos pero ella fue pues empezó parece que con ella y se empezó el tiroteo ella como mataron, que mataron a dos peruanos cabrón que ellos vinieron para una boda se iban el lunes y pues ya no se fueron. Se quedaron bueno, acá bueno, para Bueno, se fueron sí, pero. Sí por eso, pero se quedaron. Se fueron para otro fueron sitio pa siempre. Que, siempre sí, que sí. Ellos no sí. esperaban irse tan temprano. No, entonces ahora, cogieron a la chamaca ahora porque. Este, esperamos este, que sean cristianos, ¿verdad? Que, donde en Perú, que estén donde quieran Perú, bueno, en Perú, acuérdate que ahí tienen sus su propios este, dioses. Sí, y eso, sí. sí. Si can, de, can no you. sabemos si son de Machu Picchu. Sí, sí, sí. Pues nada, <laughs> cabrón, la cosa, la tipa estaba. Saluditos a los peruanos, machorros. Oye, siempre, claro que sí, a la gente de las minas. Que siempre fue siempre nos sí. ponen ahí, 175 sí. en la categoría de comedia, Panamá y Ajá. Perú. Y <laughs> allá. Y saludo al cabrón de Yemen. Ah, el de Yemen que, que nos tiene alante ya. Que, que yo no sé si es que él va un, un, un mes sí, uno no. Porque salimos un mes sí y, y un mes nos sacan. Bueno, pues quizás que él nos ve, le dan internet un mes sí. y uno no, ya es por el número de tablillos, O sea, alta de nosotros, coge sí. Detox. Sí. Vamos a pichar a estos cabrones un mes sí, a ver qué pasa. Okay. Y se va a ver siempre. Pero siempre, un... siempre vuelve. Siempre vuelve. Sí, sí, que siempre vuelve, vuelve. Sí, vuelve. vuelve es pues, importante. Rápido sí. salimos 67 ahí. Sí, sí, sí. sí. Eh, ¿Tú sabes que esos charts de, de podcast son bien importantes? Sí. Que eso es súper pertinente. Es, eso rige el mercado. Sí. No, no, y el dinero. Eso fluye cada vez que <laughs> sí, tú sales sí, los sí, primeros no, más sube, más genera. ¿Vieron lo del tipo este, el dos hermanos? Otro otro cuerpo ahí este flotando. Nos fuimos ah, eso de Perú. fue esta sí, mañana. Nos fuimos de Perú y los mataron. Vamos ya, a pues, Se pongan a disparar a peruanos, cabrones, los suaves. No, sí, y, y hay peores nacionalidades. Mm, mm. Y los peruanos siempre apoyan el, 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 el reggaetón y eso. Perú, los. Chile, Sí, a, a veces sí. demasiado. Sí. A veces tú estás bueno, ya Nos ahí. regalaron a Wendy Zulca, ¿verdad? ¿Quién es esa? Wendy Zulca, la onda? ranita que bailaba bien ¿No te acuerdas de eso? No, cabrón. La primera vez que yo escuché sí, Wendy Zulca. Sí, sí. sí. <risa> bueno, <risa> curioso yo hoy. siento que nos regalaron más a Laura Bozzo. Eh, Sí, Laura también este caló. Y, el Ceviche ha calado en la cultura ah, puertorriqueña Ah, el Ceviche, también. claro. Este, ¿Es peruano? Sí, sí, el Ceviche es peruano. Sí, y sí. de toda esa península ibérica. Sí. Este, <laughs> sí, claro que sí. Este... Y Pernaco, eh, eh, había este un cadáver ahí flotando en, en dos hermanos. Parece esta que, mañana, sí. ¿Ah? ah, no, súper. Como dijo el que parece que el ISL el de acá, que parece que Verdejo está suelto por ahí. Sí, Son es que criminales, Tú o sabes que él el va a los puentes más, más vigilados de PR. Eso quizás un manatí se puso a correr el jet ski Es la venganza del manatí. Ya, lo Está manatee. aprendiendo. Está aprendiendo. Es, eso fue un manatí corriendo y. ski Y nuestro <laughs> <dio> alerta. <laughs> gente. Y lo que está en el paddle. <laughs> eh, pues, mano, eh, creo que no, no habían identificado a la persona. No saben por qué estaba allí. Todavía no. no o sea, vieron ahí un cadáver. No ah. sabemos por qué. No, no se sabe. Todavía de, no lo han sacado. Los otros sí, días encontraron un bebé muerto. Y ya también hablo, cabrón, y lo partido de la alma, cabrón. Sí, cabrón, esto está aquí es a Envuelto en una sábana, un bebé, y entonces lo que... La, ah, es un varoncito, pero coño, digan, yo quiero saber ya si estaba muerto sí, antes de que lo tiraran. Sí, cuántos este, Si se murió antes de que lo tiraran allí, si se murió porque se quedó allí. Mm -hmm. se, está cabrón, mano, de verdad. Esto parece un novio, ¿verdad? Porque se le hacía calor con cojones, y estaba en una sabanita. Papi, este, el, el, el calor que está haciendo en Puerto Rico no está fácil, mm -hmm. la verdad. Eh, bueno, <coughs> siguiendo en noticias bien interesantes... <laughs> <laughs> Uno de los Local. pueblos más importantes Locales, locales eh, que, que se jodió Sol Ajá Porque no se jodió? Pues no se jodió porque la alcaldesa no se va a tirar pa, pa, no, para gobernar ahora que la vamos a vallar fácil Se cogió una pela carosa. No, pero por eso es, ahora la vallamos fácil Es como que tú te ibas a escapar de Morovi ah. Morovi necesita una nueva tía y esa es Marisol o sea, Ahora, ahora que la vamos a arragar bien fácil Pues... <laughs> Este, ¿qué pasa en ser Morovi? Que tú sabes más de allá que yo. Ah, ah, ya, ah. esta es la de las noticias más importantes del país. Que, uh -huh. eh, bueno, pues pon ahí el visual, de, de Gaby. Pon ahí, <laughs> mira, 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 Morovi, matan a tiros a un toro y otro resulta herido en finca de Morobi. Así <laughs> es, así están las cosas en Morovi. Cabrón, el pana es que, que estaba con él y, mira, y eran inocentes, ¿verdad? Entre los manatis corriendo están mandando allí, esa, ese pueblo está abandonado, ah. hasta la hasta están tiroteando toros. Papi, ¿no? los manatis corriendo y los toros tiroteándose, los armas, se están revelando <laughs> está 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 El está barrio San Lorenzo, ese es como yendo paseales, ¿verdad? Eh, sí, o no, es el sí, que sí, es yendo no, por Ocovi. Sí, pero ese, ese de por ahí es Marisol de San Lorenzo. Sí, pero ese toro no es puertorriqueño, papi. No, ese no es puertorriqueño. eso, Cabrón, ese se ve bien no es... gordito, sí. Esos toros ahí están flacos. No, no, todavía. aquí están como no, flacos, sobrepesos. No, esto o todo flaco todo... O sobrepeso. no, esto, esto es Getty es que dime. Es, es este... ¿Dónde están sobrepesos? Aquí yo he visto toros sobrepesos. Loco, to se ven bien flacos todos. Bueno, pero, no, pero esos son los toros que hay en Morovi. No, 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 los de los del sur también, las vacas se ven todos. Uno ve y uno le quiere, le, le quiere disparar. Sí, tú para dices, acabar con su sufrimiento." Tú dices, "Estos son los vistas que me están vendiendo a mí que son unas mierdas." En el cono. No, no, no sé, yo en el cono no se venden para los toros. Ya sabemos quién le está disparando a los toros. Sí, sí. Ah, que uno sí, los que ve era... ya le quiere disparar, sí, Es que una confesión. <risa> <risa> eh, y mira, pero, aquí ahora pero... no hay ningún sitio que tenga, porque aquí lo que hay es el pasto seco, ese bien porquería, eso ajá. Tiene... Ajá. Está comiendo flores, cabrón. Ajá, eso es solo es, cabrón, sol. en no, salina cabrón, y él está en posando, salina, posando, en... modelando, no está en mm. intimidación. Sí. En salina esas flores serían fuego. O sea, eso sí. no sería Y no, y no tiene mosca, no tiene garrapatas, que ajá, aquí se le ve las garrapatas así ni galas pega y masticando Ajá. y los cuernos de los toros de aquí son unos cuernos bien mierda porque como le pegan cuernos Con Ay. otro toro que es bien porquería Mira, más chiquito sí exacto pero pues me encanta eh. cómo está escrita la noticia como si fuera un asesin o sea, asesinato toro a toro sí porque mataron a lo <laughs> <laughs> cabrón es cuando asesinan a un toro y resulta y otro resulta otro herido, resultó herido eh. <laughs> No, no, y después, según yo, yo, se informó, yo, en el lugar se encontraron yo, varios casquillos de bala. entonces, entonces, esto una vez pasó en guerras de títeres que se mataban los caballos. Pero pues, eso se puede entender. Pero un toro, cabrón. Sí, pero, no, pero esos caballos después los cogían para carne bif. Ah, Cabrón, sí. yo me imagino ¿A la, a, a, a la gente Alvarado tomándole las patas digitales. <laughs> no, no no Estoy no, no esperando que llegue la familia. Sí, para que lo identifique. por va. <laughs> <laughs> Hasta <risa> ahora no ha sido identificado. Va no a llegar el fiscal. ¿no? No ninguno de los familiares. <laughs> Él, cayó del lado que tiene el carimbo marcado. Que no, y, no, y no los cuerdos lo no podían Este Están esperando que el otro toro se recupere para que hable. Uno de los dos toros es testigo. La vaca <laughs> eh, están en eh, eh, la vaca llorando. al toro, <laughs> no, pero no sabemos si eran dos toros o era una vaca un toro o qué. Bueno, me imagino que fue un lío de ubre de, de, de falta. <laughs> <laughs> este que cabrón es Gavi que fue un crimen de odio. Fue, pues, ¿eh? Bueno, este vamos con el PPD. Que, ah, sé que ¿qué tú, pasó que, ahí. Que, bueno, tú. tú no yo, doctor, no, yo no, yo no, al... yo no. Pero tú no eres el productor de PPP. Ah. No, 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 yo soy amigo de los productores de PPP. Ah, okay, okay. No, no, pues nada, este, este weekend hubo la, la primaria de esta, de esta gente. Y llena no. que levantó pasiones. Ajá, llena... Y Nadie, al parecer nadie ganó. Bueno, sabemos que la de y la de no ganó. Esa sí la de sí, si ella se entregó temprano. ella Y la mejor que salió fue ella. Porque ella no está en este revolú, ya, ya está envuelta otra vez en su pueblo allá. Este, pero estos dos estuvieron toda la noche Ca Cabrón, cambiaban cada... Yo veía en Twitter, uh -huh. cada 10 minutos Uno decía, estoy ganando yo eh, ¿Por cuánto? 15 Y el otro por 8 Sí, porque nunca eran números altos La ventaja más grande eran 40 votos en un momento uh -huh. este, Cabrón, eso está bien al garete que sea sí. tan cerrada Pues supuestamente ganó este Jesús Manuel Pero el otro, este... Lo que se dice es que la tiene secuestrada Y que no ganó Ajá. O sea que se esperaba que ganara el alcalde de Villalba Porque sí. él es el que tiene a los alcaldes amarrados y toda la cosa no, Era el no, presidente del alcalde él popular le, Él le puso luz como a seis personas en Villalba a, a Villalba Power, ajá y, sí. y ellos se están peleando este, esta posición como si importara Sí, No, no, sí. no, ¿Qué tú ¿tú no? Es que tú crees que, que vas que el, a lograr en noviembre Es, sí, es sí. que, exacto, básicamente es para tirarse a la... Porque ellos dicen presidente del PPP, el, el PPD Pero la cosa es que... El PPP y el PPD es lo mismo Es la misma cosa, sí Pero es para correr para la gobernación Pero es que tú vas a ser primaria después como quieras Ajá Esto es como como en el, en una preprimaria el partido, el, partido PP, el ppd no pues no no usa, no hace muchas primarias no, sí de pero yo creo que este año va a haber. después de este revolú yo creo que sí van a haber. posible este, Pero ellos, ellos usualmente no hacen primarias y cómo que van a perder pues aquí aquí se dijo ah vaticinio machorro cerraron red eh, me escribieron cerraron el hotel de, de plaza <laughs> Ah, lo habíamos dicho aquí sí, hace sí, tiempo. Sí. Este, no fallamos, cabrón. ¿Quién puñeta se lo pone de, traer de Un ah. sitio de mariscos, tecatos, allá fast food, mm -hmm. aquí. Ajá, exacto, que tú puedes ir a cualquier sitio a Ajá. comer pescado fresco. Puedes comer manatí ahí en Condado. Exacto. Clandestino, pero te los comes. Ahora que ahora son asesinos. Este, <laughs> sí, ahora, ahora están manatíes comiendo. Man. Cabrón, una vez en, en el, productor, el que era productor de relajo en, en la emisora, Huevo, Ajá. Le hizo una broma a Susan Soltero de que se había encontrado un tinglar y que lo iba a vender para picarlo para pincho, cabrón. Y, y Susan lloró, cabrón, y todo. <laughs> ¡No, no puedes hacer eso! Cabrón, yo hubiese querido ser testigo de ese cabrón, momento. Cabrón, y, y cabrón, hubo unas bromas que, que no, no pudieron salir al aire. Ajá. Eh, cabrón, que fueron las bromas más hijas de puta que yo he escuchado en mi vida. Yo estuve en una que fue Marquito el que la hizo. <laughs> este, que llamaba. Él, él llamó. Cabrón, huevo tenía una mente tan hija de puta. Llamaron a un, a, no sé si era un urologo, un gastroenterólogo, el cabrón aprovechó y llamaba para allá, para Guadilla, para allá. Ajá, para ajá, ajá, ajá. Y, y era que, que Marquito había, estaba con su pareja en una noche de, de pasión y se metió un plátano por el culo uh -huh. y se le partió el plátano. Ajá. Y entonces que él necesitaba que lo ayudaran para sacar eso, papi, la muchacha lo ayudó bien, cabrón. No, yo voy a llamar al doctor, el doctor está operando, pero lo voy a llamar Tranquilo, para que lo cabrón, respira. cabrón. Para que tú pases por el hospital, no te preocupes, te van a entrar por una puerta de atrás, cabrón, bien hijo de puta, cabrón. La muchacha lo ayudó bien, cabrón. Y entonces le decía, no, porque yo yo, yo estoy tratando con un gancho. Para... Y ella, no, no puedes hacer eso. Cabrón, y yo creo que esas bromas se perdieron porque la computadora se dañó algo, cabrón. Y de verdad. Porque bueno, yo... eso estaba cabrón. Y, y lo más cabrón es que en un él le dice, no, porque yo. Llevo toda la noche pujando, pujando y lo único que sale es la mancha el plátano. Ah. <laughs> cabrón, de verdad que malquito un hijo de puta. ¿Sí, vieron el video de Margarita Bernaldo? No, sí. ¿lo vieron? Sí. Creo que que le estaba jalando una casqueta. Sí sí, sí, sí. Pero, cabrón, me dio un poco sí. de miedo. Sí, tiene que practicar más. No, este, eh, no había ritmo. No, no. No había ritmo. No había no. saliva Sí, uh -huh. y, y era, y se veía que era. <laughs> se veía que era como pero que mira. para salir de esto. Para, o sea, eh, parecía un crimen. Bueno, bien, tú sabes bien. que cuando tú vas en la autopista, que, que tú miras los aros. Pero el Y es un se ve como Así ya la mano se veía como. Cabrón, el chamaco es un caripelado porque te vas a grabar, vas a salir tu cara y, y para joder, esto está mal. Pero dijeron que era alguien conocido. Sí, el de una, El de una no es el de Arca. Era él. Supuestamente. Y con ese no, huevito tal. así él se grabó. Bueno, cabrón. O sea que la gente se envalentona y. O está sea, cabrón. Yo también a veces envío la seguridad que tiene mucha gente. Sí, cabrón. Sí. <laughs> uno dice, ¿cómo carajo? Cabrón? Sí, yo no me miro en el espejo nunca. <laughs> <el> espe <laughs> <laughs> sí, sí pero pero cabrón tiene un motor en la mano uh -huh, o sea uh -huh. eh, pero papi sí, no no, no y, y, el, y el dedo arriba ah sí sí así no no y es una, falta, y es una falta de respeto porque ya ella, ella es una doña se supone que tenga experiencia ajá se supone que sea la ajá. más experiencia que yo tenga. creo que era para cuando tú sabes no te has visto en las cajeras de Fórmula Formula 1 y eso que cuando ganan eh, tiran champán y le ponen el dedo arriba sí ella creía para eh, mí que era ajá. eso para que, que las mujeres se pasan hablando ah que si el hombre no sabe dónde dónde es el clítoris cabrón a ustedes muerden ustedes muerden Ustedes no saben dónde están sus dientes. No, y, y no saben tampoco apretar <laughs> apretar correctamente. Ah, porque es muy duro muy suave. Ajá. Sí, sí, sí. Uf, y no es una... una lo mismo que nosotros, nosotros hacemos así. Te vamos a dejar eso en carne viva. Es lo mismo, cabrona. Sí. No, no puedes hacer así y con el dedo arriba sí, para colmo. No, Tratarlo no, con y, cariño, y, maricona. Y te, te agarran el freno. ¿El qué? Sí, el sí, freno. Sí, los, 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 los que no tienen la circuncisión. Que si la, el si, freso. ¿Eso, sí, pero que eso es el se lo hace freno. Margarita? Chacho, lo parten en sí, 15 canto. carne viva. Sí. Espera, ¿cómo Una es el freno? freno. El, freno el freno. Esto. Tú sabes que debajo de la lengua tú tienes Ajá. un milito. Pues tú, tú nunca te has mirado el, 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 el hierro Y, no eso, es, y, eso, y le... eso tú le llamas el freno. Y eso se llama sí, el freno sí, en okay. todos lados, cabrón. No sabía, ahora el cabrón va a usar para el término científico de cómo se llama el prepucio. El Pero es que yo nunca he escuchado esto. Eso se llama el freno, cara, aquí en China en legítima científicamente sí sí no, sí buscalo en google bullshit. 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 en, en morobis en corozal se llama así cabrón qué cabrón y que el freno qué es eso oye cabrón en verdad qué es eso este pues ajá volviendo a las elecciones que nos desviamos un poco si ¿Sí, o nos podemos ir para el tema del alcalde bellaco eh, ¿Sí? No. Eh, ok. Estamos okay. entrando bastante bien. Eh, <laughs> eh, aquí yo no sé. ¿de ¿El alcalde es alcalde hoy en día? Sí. ¿De dónde? Sí, de Trujillo. Cabrón. Es de Trujillo y lo pusieron hace meses. Ajá, ajá. ¿No ah, ¿Te ah, acuerdas es que, que, que el de hablando. Trujillo sí. lo habían votado? Sí. ¿Te acuerdas del otro, <laughs> Cabrón, si sí, este tipo va preso, el otro. Eh, no, no no sé si va preso. Sí, tiene que cumplir un par de meses. Bueno, Pero esto no sí. lleva ni seis meses, sí. ¿verdad? Sí, sí cabrón. Sí, sí, <laughs> Bueno, lo pasa que él no hizo corrupción, él simplemente se, se grabó masturbándose ahí para una, para una empleada. Para una policía, ¿no? Ah, ¿no? policía municipal. Sí, pero no tocó sí. dinero. Oye, pero lo no mismo. fue dinero. Oye, que es la que hay con los políticos y las policías municipales? Ah, <laughs> es es que... Cabrones. Es que... Ah, bueno, es que ellos los controlan, ¿verdad? Sí, no, y, y ellos siempre, los, ellos siempre son... hay algo. Ellos por... pagan. Ellos siempre que... hay algo ah. este, por lo bajo que dicen que las guardias son bien putas y son bien sí, bellacas. Sí, sí son ah, bellacas. unas bellacas. Yo sí, sí, una sí, sí, nunca había sí, escuchado sí, eso. cabrones. cabrón. Si tú no has visto los videos virales, cabrón, y echan más. Nunca te has a una querella por algo. Nunca has ido al cuartel. Es que a mí las guardias me dan un poco de miedo ajá sí, yo ves? me llevo más bien con los con los policías hombres sí pero sí. las la policías mujeres me da un poco de miedo honestamente sí, sí. es que son hombres pero sí tienen espíritu masculino sí sí sí, sí. pero hay unas cuantas que se ve muy bien sí sí sí, sí, sí. sí. siempre está y la la son la, 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 sí. la excepción en TikTok viéndose sí. viral siempre como que. ah hay verdad, una, sí porque también ahora estaban, hay como que esa sí. de esa tendencia de hacer no y el... se ven también algunas que chingan bien pero dan miedo es como que después que eso acaba, Porque no soy yo, no. no, no que son ah, guardias. Sí al, fin, del, sí, al final del día No, que no se enamore de ti. Sí. Se... Sí, porque tiene pistola. Sí, por eso, y, cabrón. Y, 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 y patrulla. Pa, pa o sea, que entra donde sea sí. y, y <laughs> nadie le dice nada, ¿me entiendes? No, cómo? y tiene las esposas. Te esposa, entonces tú tienes que llamar a la mujer tuya que te venga a buscar. Ajá, a tu, y, esposa. Y, ¿a, a tu actual esposa. Sí, sí. ajá Y tú, mira, ah, me no, esposaron, no sé qué pasó. No se busquen de chilla guardias, Me esposaron de nuevo. Sí. Y tú sabes que siempre ha habido ese rumor de que los guardias en turnos y eso cabrón, no, no. hace un tiempo salió una mierda ahí que eran dos, era un policía este demandando a, un, a alguien que tenía un rango más alto porque cuando ellos eran guardias del mismo rango este tuvieron un brete. O sea, se tuvieron una relación de la misma, del mismo sexo. Ah, sí, pues, del mismo lo, sexo. No, lo, el tipo empezó a narrarle que no nos mamábamos los bichos en la patrulla durante el turno y super. todo. el o sea, la... después yo me quedé pensando yo, coño, cuántas veces uno está para pues, eh, uno ve un hueble, una, una patrulla en la calle y dice, coño, dame bajarle. Y están estos dos cabrones mamándose a los bichos. Pero usted no ha escuchado eso. <risa> la, <risa> la, hace unos meses cubrimos una noticia de la tipa esta que en es un cuartel de allá. Ah, ah, que eso pasa, no, Eso pasa, en Sí, una, los la tira como de 25 guardias. Ella se metió con 7, que es lo que normalmente se mete. Eran 7, eran 17. Mm. Pues para que allá chotear. Sí. Allá, sí ya, ya, ya Pero ya ustedes piensan que esto es bien común en Puerto Rico. Ah, sí. Entiendo. Sí. Déjenlo en los comments, Corillo. ustedes que saben que todos los que sean allí, eh, que están en el teléfono, ah. secretarios, toda esa gente. Di, di Lo dicho, no, mira, no de, pasa eso. cuando para, para aquellos tiempos que, que yo era locutor No, como tú este, también me dijiste que los galleros eran bien bugarrones No, yo nunca he dicho usualmente. eso <laughs> no, Los galleros yo jamás diría una cosa como esa Este eh, eh, Yo hacía un tema que era en qué trabajo se pegaba más cuernos Ajá. Enfermería. Y, eh, eh, las enfermeros, los, los enfermeros eran tope, o sea, hospitales, es, hospitales. Es que hospita, y hospital y... Policía. Paramédicos y policía son gente que está expuesta a escenas macabras, morbosas, o ellos pierden, de, 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 no tienen un sentimiento. Y ¿no? los otros son restaurantes. Restaurantes es una locura. De mm -hmm. verdad. Sí. Feo. Sí, y, de verdad, ¿Y ¿tú, en viste, los... ¿tú viste cuando estuviste allí? Sí, 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 cabrón, en los freezers. Sí. No, no, no. Y, y, y también... Este, o sea, la, do, las dos horitas que te daban allí, viste... Sí, yo, el, el tiempito que yo iba allí a trabajar. <laughs> tacho, yo uno enteraba, Por eso era que yo seguía yendo. <laughs> y en <los risa> Parque, lo baile Te iba a enterarte, te iba a enterar. Y, y todo, siempre todo empezaba... El eh, las, las ponían a fumar marihuana primero. Uh -huh. Y entonces ahí terminaban entonces después como las endrogan, pues sí, claro, cabrón, así eh, si hemos sobrevivido nosotros los hombres feos está, sí. desde los tiempos inmemorables, las endrogamos con marihuana. Ajá, y también este habían eh, rumores porque pues habían muchos este eh, muchachos homosexuales y qué sé yo, Ajá. que terminaban tiznándose muchachos que eran straight y qué sé yo. ¿Sabes? Eso, eso pasa lo que mucho decían? en los bales parking, mi cabrón. Sí. sí. en, no me... sí. ¿En los Bueno, en el balé <laughs> sí <risa> porque, en... porque todos son machos y poco sí. a poco no, se no, van no, adaptando y, y como están solos ahí todo el día, van juntos, pues Espérate no, no de momento están montados los dos en el coche Agarrando palancas todo el día. Y de ay, cualquier palanca ay, es lo mismo. Para hacer la emergencia, no, no. Ay. Mira, y eso es estándar. Sí, pero, automático. <risa> <risa> pero en, en el balón, lo que sí veíamos era mucha chillería de que dejaban el carro y se montaban otro carro y llegaban por la noche con el pelo rizo. Ajá. O sea, eh. Mojado. No, sí. es que la humedad en Puerto Rico. Eh, sí, está en 100% grandes, humedad fácilmente. Sí, sí. Este, pues volvemos con lo de lo de. ¿qué, qué lo que creo que.? El alcalde que le envió mm. el video, ese, masturbándose a la guardia. A la guardia, y la guardia se quejó. No ah. le estuvo bien. ¿Y sí, porque cabrón es eso? ¿O termina con un bounty le leche por la cara como aquella? Es que sí. como a Guainabo. Pero, pero le sacó chavito, eso le pudo sacar chavo. Pero, llamó por cámara masturbando. Le, le sacó chavos a él, no. Le sacó chavos Al pueblo de Guainabo. Ah, sí, porque de, se lo están pagando. De mi Ajá. ajá. Mira, eh, afirma mujer policía, recibió hasta llamadas de Pedrito Rodríguez desnudo e insinuaciones ¿Pues indecorosas. ¿Por qué aquí todos todo los políticos pedrito. tienen un Pedrito, eh, Vitito, Wilito? me la ¿verdad? de Pedrito, ah, sí, ah, ese sí. es Vitito, papi. Sí, es sí, ese es del, del barrio. barrio. Ah, del barrio. Claro, claro, sí, claro sí, sí, que sí. Pepe, pedrito manda fotos del bicho. Pedrito, el del barrio. O es sea, un sí. Pedrito normal. Hey. El tío Tomás de, del barrio. Eh, recursos humanos no actuaba ante su queja y tomaron represalias contra un sargento por todo este asunto. ¿eh? O sea que el sargento tomó eh, cartas en el asunto fue. O la guardia era sargento. Déjame ver. Déjame ver, déjame ver. Porque dicen policía, no dicen si es mujer. Sí, dicen sí, pero policía. Pero ella la víctima ella, ella, aquí, ella, ella dice, no la va a poner en La policía fue, o sea, ella es, ella es víctima. Ella dice: Ah, le hizo avances sexuales desde que este era candidato a dirigir el municipio. Qué bien. Se convirtió en alcalde luego de que, ajá, Luego de que el alcalde electo en 2020 renunció al cargo tras declararse culpable de aceptar sobornos a cambio. Y él dijo, ahora sí que te la han visto. Te voy a mandar el video todos los días porque ahora yo soy el alcalde. Está eh, Ajá, el señor Pedro Rodríguez comenzó con un patrón de hostigamiento sexual que consistía en cuestionar el por qué una mujer tan bella estaba tan seria. <laughs> y él dijo, chécate este para ponerte contenta. Paquiti, foto del pipí. La clásica, ya, de una. <laughs> Tranquilo. ¿Qué clase de mierda, approach, cabrón? ¿Qué? Cuestionar el por qué una mujer tan bella está, estaba tan seria mientras me miraba de una manera lujuriosa haciéndome sentir incómoda. ¿Cómo sería eso, Kyle? Sí. Sí. Cabrón, pero ¿de qué es lo que él le dice? ¿Por qué una mujer tan bella está tan seria? ¿Qué no, ¿eh? carajo tú haces, cabrón? ¿Le sacaste la lengua te la lo viste los. Ay, ¿Vas? cabrón, ¿qué? no, qué asco, cabrón. ¿What? La querella añade que cuando la mujer policía se quejó de dolores de espalda, dolores de espalda, el comisionado de la policía municipal, Orlando Meléndez, le dijo que el problema es que el sargento... para pa eso. El, 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 el comisionado de la policía municipal le dijo que el problema es que el sargento Luis Rivera supuestamente se le trepaba en la espalda ah. y por eso eran los dolores. Ah, eso es que estás jangueando con aquel. Estás cargando sí. mucho a fulano. La mira. mujer incluyó esto, comentar, este comentario en alusión a un acto sexual en su querella para mostrar... Eh, para, ah, que el caso no solo es contra el alcalde, sino contra el supervisor también. Eh, el Salento mm. Rivera argumenta la querella, también recibió represalias en el empleo tras este quejarse de los comentarios del supervisor de la policía. Y... Eh, ¿Nah? Tremendo bochinche que hay en sí, Trujillo mano. Alto. Otro pueblo mártir. Hay que hacernos el carnet de la Drama chorra prensa para ir allí al, al municipio. A preguntar. Para saber quién es la guardia. ¿Cómo verdad que era el carnet? ¿Un bellaco? Sí. Yo con el logo de. Él. Sí, sí. ¿Dónde era que, que, que el guardia se jalaba la paja aquí? ¿Verdad? Si yo entro como prensa y pregunto cosas así, me sacan. Bueno, no ver, se eh, supone, pero, pero lo hacen. Aventúrate. Cierran, lo aventúrate. que hacen es que casi siempre te, te cierran no, las no, puertas. No, no es como que yo quiero estar ahí. No, usualmente ¿sale? es dependiendo también, porque tú puedes ir, qué sé yo, a, a un cuartel, no. Un cuartel te tienen que dar la información si es un medio que lo reconocen y toda la cosa. Agencia pero en otros sitios no. Agencias sitio, públicas no. tienen. Por ejemplo, que tú entrar. vas a una oficina, qué sé yo, de un doctor que es privado, tú no puedes sí. entrar a. Ah, mira, yo soy el vocero, pan, y me meto para allá. Eso no se, se reservan no. el derecho ajá. a admisión. De verdad, porque pero, todos los negocios se los reservan. Pero de igual forma, le han cerrado las puertas a medios en oficinas públicas también. También, también, ajá. O sea, esconden vete a Luma, trata de entrar en Luma, ¿sabes? este zonas público? bueno se supone que sí zonas eso, no, pre, sí, pe, eso, es que eso es. ahí no okay. eso no es pero los edificios son pagados con fondos públicos ¿Entiendes? no te lo estás inventando no no, claro, no, no pues, tienes toda la información pues no lo, los edificios de Luma <laughs> son, son son de propiedad de Puerto Rico ellos están administrándolo pero igual mm. que igual que todas la, la, las plantas que ellos tienen eso ellos lo administran pero no es de ellos vamos a hacer algo para el blog tuyo métete para allá Dale, haciendo eso. Voy a eh, cabrón que iba a ir al de Guayama a grabar, que yo paso ah. por ahí todos los días cuando voy para allá, iba a grabar, mira, aquí está el dron y se me olvidó, <laughs> cabrón, este eh, para grabar el dron de basura donde pusieron la bomba. <laughs> bueno, este en noticias de de, de economía, aquí el experto es Oscar, mm, eh, este, Sí, sí, eh, yo, yo pues eh, invertí una vez en Doge y ahora soy soy experto. ¿Vean, eh, y, ¿Y en cuánto cuan, por cuánto va? En Doge, sí. no, yo nunca en verdad invertí en eso. Ah, okay. eh. pues, pero Chris Agrón sí, <laughs> sí sabe. Chris, no. Chris, Ageron Chris Ageron sí sabe, sabe y, y sabe tanto que hasta le enseña a los demás. Para que tú veas, mano. Un es... millón en un año es el, el lema, ¿no? Un millón en 12 meses, que no es lo mismo. Ajá. Este. Eh, bueno, así que. Así claro, que lo, lo están demandando, otra gente ahí por, por unos talleres que él dio y que ellos invirtieron y toda esa mierda. Coño, yo vi una cantidad de dinero que de verdad. Pero mira, alguien le metió como 55. Ahí lo dice. Los querellantes invirtieron, dice Lluvia de querellas contra Crisagrón por apropiación de 244 mil dólares. Los querellantes invirtieron suma de entre 55 mil 800 y 65 mil 800 en seminarios ofrecidos por Crisagrón entre febrero y noviembre del pasado año, cabrón. Yo me pongo a pensar, yo, coño, este cabrón será un, un genio bien hijo de puta. O el tipo que él dice, yo no sé ni qué carajo estoy haciendo, pero me está saliendo. Él es un pastor. Lo... Cabrón, porque es que, pero puñeta, él vino del lío con Hacienda hace, hace par de meses. Entonces salió esto y ahora salieron más que lo van a demandar. Lo que pasa es que con estos cabrones, la cripto no tiene regulación. Ajá. So, no es ilegal todavía hacer ciertas cosas. Pero, eh, o sea. Si de momento establecen un precedente Pues sí empieza a ser ilegal Claro Pero estos cabrones Se esconden bajo not financial advice Yo no soy financial advice Pero mm. en verdad lo que Hago fan Ajá lo que estás haciendo es pero pues, una loquera, pero, poniendo ah. el disclaimer de que no lo haces, so, estás a tu propio riesgo, pero la gente, ¿sabes? en verdad, sí le estás dando financial advice a esa gente uh -huh, y la uh -huh. gente pues va, es... que eso trata, ¿no? Uh -huh. Entonces tú uh -huh. te, te vendes como este eh, Jet Trades, que yo, yo vuelo en avión privado todo el tiempo y me funciona a mí, so, ah, vente, entonces viene fulanito que, que con sus 50 mil pesos a dártelo o a, o a invertir en lo que sea que tú le dijiste que invirtiera uh -huh. y pues a los tres meses tiene cero dólares. Pues ahora claro, yo, esta yo no gente reclamando sí, Pero, pero para tú darle 55 mil a, a. Tú tienes que tener par de pesos y no ser tan pendejo, creo yo. Claro, claro. Coño, O sea, mano. porque cualquier loquito de por ahí no, no tiene esa cantidad de dinero para. ¿Para, para, tú sabes, para lo que, yo lo que pasa es que esto fue un gold rush bien cabrón. O sea, mm. de, 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 de momento tú ves que Doge pasa de. punto un, un chavo a un peso. Uh -huh. en, en, pues todo el mundo está sin pens no está pensando, todo el mundo, dice, ah, pues ¿dónde meto los chavos para que llegue a un peso? No, pues, mm. y he visto en, en mis en mis stories de gente que sigo sí, y qué sé yo, este cómo cómo eh, cabrón se les mete esta mierda en la mente y no ponen otra cosa que no sean mierdas de cripto y de las pero gráficas es que mira, esas que, sí, que nadie entiende, es que nadie entiende ni, ni ellos las saben. Y ellos ahí y, 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 y cabrón y casi siempre son mujeres, me he dado cuenta que la mayoría son mujeres, este, y están con el viaje, yo me doy cuenta que están como tres meses y, se les va, y de repente, cabrón, se acabó eso y vuelven otra vez a poner fotos los hijos. O sea, eh, eh, no entiendo de verdad por cómo caen en estas estupideces, cabrón. Bueno, es que él, él es buen buen talker y alguien con carisma va a convencer a la gente. Lo que bruca. pasa es que hay mucho pendejo también sí, esperando sí, es ser lo, cogido es de pendejo. En Puerto de Bruna. Bruna. O sea, eh, pero... No, es cabrón, y es que toda la vida la gente quiere que, que con poco La gente dinero quiere pegarse la la lotería. Te está Ajá. vendiendo eso. Mira, yo soy la lotería. Si ah, exacto, tú me inviertes, en, si tú me das los chavos a mí te me compras este curso, pues tú vas a hacer Sí, pero si tú coges esos 55 mil pesos en, en Powerball, los inviertes mejor que dárselos a ese cabrón. Quizás ahí por lo menos te lleve un reintegro o algo, pero, pero regalárselo a este tipo de 55 mil pesos por... Por, porque el tipo pone fotos y... y, sí, y... La, la gente toma 55, quiero estar en el cabrón avión. Ah. Sí, porque lo que quieren es la foto en el avión privado. <laughs> Papi, pues mira, el, el viaje para Miami, más o menos y de vuelta, te salen 15, 18 mil pesos y de vuelta. Y ahí te, te sobraban chavo. Exacto. ¿sabes? Y ya, y la fotito. Exacto, y ya está. Pero, pero, eh, honestamente, tipo un general, hay que dársela. Tipo sabe vivir este y, sí. y se la sabe buscar. Sí, A Logan sí. Paul le está pasando también. En un proyecto que él hizo ahí, que gente metió chavos y él pichó, y ahora está teniendo que sí. volverle al. Yo, espérate, yo tengo que pagarle. No, un youtuber. Hay que devolver chavos. <laughs> Hubo un youtuber que hizo un documental y como que le dio tracción al asunto, y entonces empezaron los medios a cubrirlo. Y ahora Logan Paul se está haciendo a cargo de un par de millones de okay. que se robó en esa jugadita. Y él tiene ahora también una bebida que aparentemente le va bien. Con ah, eso, sí, no, eso se, se va a sí, con el audio. La de la H ah, sí. Sí. <laughs> es buena, es buena la pro, bueno, ¿Sí? Sí, y me gustó eran? me gustó la promo de, de llenarla en la el en el bowl, bowl, en la perla el bowl está buenísimo, sí. y de, 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 quién hace esa cerveza, no sé, no, no sé, mano, no, no sé, bueno, este por lo menos no, no sé la crisis agrón, la de reciente es mala. A mí no me gusta. Es muy fuerte. No, es me, no, me gusta, no me gusta. Le deseamos lo mejor a Jet Trades y a. Sí, y a Chris y a su esposa. Bueno, a su pareja. A este, Gremma. A y también. Claro que hay que, pues. que. si otro lugar donde te limpien la cara. ahora Machorra. ahora Machorra o sea, por ah, un módico sí. precio. No, y, claro no sí, y, y no te cobramos mucho. Y tenemos un 2x1, porque también podemos llevar a Gremma No Me Pasa Nada. Donde también allá continuaremos con el lavado de cara a la imagen de, de los grondos Funciona. Ah, funciona. Claro que Eso sí. Te lo aseguramos. Eh, bueno, alguien que va a necesitar un lavado de cara y de mucho más es Edgardo Díaz, que yo creo que cada vez se le llena el cuarto de agua un poco más. ¿Quién es Edgardo Díaz? Edgardo Díaz es el, el creador y la, el, 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 el manejador sí, el manejador de, de Menudo. De menudo. Uh -huh. Y pues ahora, eh, después del documental que salió, que aquí lo hablamos... Sí, para él el, tenía el sueño de cualquier pastor católico, ¿verdad? Exacto. De cualquier cura católico. Y, no, y y él cogió a los niños más lindos de Puerto Rico. Sí. Este, pues, eh, este caballero, ¿sabes que le hicieron un documental hace algún tiempo que salió en primera ¿era? Amazon Prime. Ajá. Creo que era, no ah, era en Netflix, Algo ¿sabes? por ahí, eh, sí, 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 sí. Que era, era el punto de vista de los chamacos. Y la cosa es que eso... Lo, lo barrieron. Para pelo, a nivel gubernamental, cómo se encubrían las cosas en Puerto Rico uh -huh. y todo eso. Que hasta Carmen Jovet sale en el documental. Sí, lo, lo, los horarios de los chamaquitos que estaban explotados siendo unos nenes. Ajá. Y cómo... Eh, unos decían, no, a mí nunca me tocaron el culo, pero yo creo que a fulano sí. Uh -huh. este, ¿sabes? Sin decir nombre, porque sí. hubo uno que decía, no, papi, a mí nunca nada. O sea, eh, que habla ahí mismo. Ajá. Y había otro que decía, yo no... Johnny no, Lozada lo fue el que dijo eso. Ah, será él. Y, y, este, y uno decía, de cabrón, usted <laughs> también lo tocaron. <laughs> eh, este, y habían otros que decían ellos, este, que casi siempre eran los más raros. Este, decían que sí que, que los habían tocado y, y, y las cosas que es que ellos pasado. mencionaron unas cosas ahí extrañas era como que verdad Gabi? era como que mencionaban uh -huh. como no fue ellos explícitamente no dijeron que los tocaron pero mencionaban unos escenarios unos extraños el único que ha dicho así directo fue este Roy Rosé que, que ahora salió en una, uh -huh. una entrevista en donde se habla del de, de que era presidente de RCA que era la disquera de, de, de menudo entiendo uh -huh. en ese tiempo eh, Mayrinde, el, de lo, el de los hermanos Menéndez. Exacto, que esos hermanos mataron a su papá y a su mamá, ¿no? Mm -hmm. este, y ellos alegaron que y ellos fue, eran violados con... por sus padres ah. y, y, y no los creyeron y, y le metieron porque aparentemente había un seguro, había y qué sé yo qué, que ellos querían cobrar y, mm, y, y están pillados, están, están presos. Y Roy Rosselló, eh, vi un video en donde él describe cuando entró a la casa de, de la gente del CID, que fueron a buscar en una limusina, y dice que el tipo lo esnudó con la ropa. Que cuando entró a la casa, vio a los, a los hermanos Menéndez esto. Y que dicen que estaban zombies. O sea, que eran dos personas que. Es que mucho azules. se alega mucho que Gardo lo que se convirtió como un pin. O sea, sí, gente que eso. tiene los mismos gustos que él. Le he le, le llevado a los nenes ahí. Mira, para que goce. Ya. No, y era la, la doblete. Los pongo a bailar, le saco el chavo Y también me los llevo para acá. Y para que los guireren. Qué locura, cabrón. Eso está cabrón. Y obviamente, pues y el, 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 eh, 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 lo que sale en el documental es que Gardo era un tipo con mucho poder. Porque por esto mismo. Le llevaba a los nenes a, a presidentes, a, a políticos a, el, el Epstein latino Exacto, sí. y pues obviamente Tenía eh, poder, tenía ten, ten un avión ten, ten, Sí, ten, ten ten, ten, un avión, cabrón, pasó tiempo avión. Ya que pasó tiempo sí. Tenía un fucking avión Tenía un avión bien cabrón eh, Y que, que entiendo que el avión tiene que ver mucho con, 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 con la caída del grupo con lo que Sí, porque son gastos operacionales claro. de ese avión pues, este, pues entonces eh, Roy Rosselló habla del día que lo llevaron a la casa, que creo que lo subieron a la casa y lo demás es historia. Está cabrón. Sí, claro. Y, y, y eh, este tipo no está viviendo en Puerto Rico, ¿verdad, Gaby? No. Este... En Brasil. ¿En Gardodías, Díaz? Sí. No, no, no en Roy... No, Roy Rosselló vive en Brasil. ¿En Díaz vive? ¿En ah, dónde? No sé. Yo no sé si él se fue para México o algo así. Me, alguien me dijo, no sé. Ah, ¿el tipo está libre? Sí, sí, sí no ha pasado nada nunca. nunca. Pasó. Se hizo un caso en Puerto ajá. Rico que no prosperó. Sí, porque una vez. Este, la persona murió porque, y todo. ¿quién, quién, ¿Quién lo investigó el FEI? No, no, era <laughs> creo que el centro judicial ah, de verdad. Sí, sí, es que una vez votaron unos chamaquitos del grupo porque los cogieron con pacto y de ahí se formó un peo y, y empezaron a hablar cosas. Eso sí los cogieron. Sí, en el aeropuerto, <laughs> cabrón. En <laughs> Venezuela. Llegando sí, a Venezuela. Entonces, Yo me acuerdo, cabrón, yo estaba chiquitito, me acuerdo que eso fue un bochinche y jugué puta. Y Carmen Jové hizo un programito que salían sí. dos o tres de ellos hablando y toda la cosa. Sí. sí. Cristina fue, ¿verdad? Mira para allá, Acre, o sea, sí. peor que es que, que allá, manera internacional. Sí, pero eso fue medio arreglado y le terminaron lavando la cara a, 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 a menudo. A Carlos Díaz. Sí, 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 sí. Este, eh, pasaron muchas cosas bien extrañas sí, sí. y entonces, eh, creo que fue Carmen Jóvenes en Puerto Rico, iba a entrevistar a una persona que estaba eh, relacionada a eso y el programa no salió, cabrón. Este, ¿Sabes? Que era a nivel de, de gobierno. Era a nivel de gobierno. En el documental está, eso está bien cabrón. Pues ahora parece que, pues ya tú sabes, están cada vez hablando un poquito más. Yo pienso que, que estos tipos ya están viejos, ya también. Y yo no creo que ya con familia ellos quieran seguir hablando de estas cosas, ¿entiendes? Los que pasaron eh, por esto. Sí, bueno, pero tu mente va cambiando, cabrón. Uh -huh. Y tú vas a decir, espérate, este cabrón hizo esto y no va a pagarlo. Uh -huh. o sea, uh -huh. de, de, Debería yo, pasar. Otra, ¿eh? Debería Digo, pasar. Si, si es que lo hizo, pero es que a todas luces, tanta gente Oye. señalando, está cabrón. No, y, es y, y, que y, el caso de Roy va más allá porque entró desde el principio entre el entra con engaño de edgardo yo vi el documental sabe eh, no es como los otros que iban audicionaban y lo cogían Gardo lo vio y se enchuló y dijo este es mi nene sabe era diferente sí, con él el era diferente exacto <laughs> era diferente con él que con los demás sabe la cuestión sexual y, y en, la, en las entrevistas insinúan no dicen el nombre de roy pero insinúan de que que sí vieron a alguien teniendo sexo con con, ah. con uno de ellos y, y no dijeron el nombre, pero, pero sí, dijeron. No, no, sí. yo De una vez entró un cuarto y le estaban dando por el culo a uno. Ah. O sea, ajá. Este, está cabrón. Eso ¿Y, yo cabrón. No, no, y tú como padre. Después enterarte. Que le llevaste. Cabrón, los padres ¿Nah. le a los hijos. Sí, porque él les quitaba la potestad del chamaquito porque se lo tenía que llevar. Era el tutor. Tutor acá de la clase. De hecho, los papás sé sí, que llegaron a quejar de eso porque no veían a los chamaquitos. Y no cobraban tampoco lo que se supone que cobraban ajá, ajá. Bueno, este Algo parecido a esto también eh, Oscar fue a, parte a, a, de de muchachos en calzoncillos sí. <laughs> Cabrón, yo Yo no sigo la lucha libre hace muchos años Ya desde que soy un adulto eh, Pero pero cuando chamaquito sí la veía y llegué a ver Al Big Show Con, con Undertaker, que vinieron al Iran Bison Estuve ahí Vi, vi varias luchas que se hicieron en Puerto Rico y la verdad que estaba cabrón. Eh, ya, como digo, no lo sigo hace mucho tiempo y pues no, no, me, no ah. me llama la atención. P sí, pongo WrestleMania, lo pongo y veo, y, y está cool, eh, porque es entretenimiento. Pero los stories que yo vi y los videos que yo vi del evento de este fin de semana me dieron ganas de haber estado ahí, cabrón. Era, ¿sabes? Sí, sí, ¿Qué, sí. Qué, qué, ¿Qué crowd más divertido se veía ahí, honestamente? Y Oscar fue parte de esto los dos días, ¿no? Todo, todo Puerto Rico sí. lo presenció ¿a? Sí. A través de sus redes sociales. El <laughs> Oscar, Oscar se fue viral por el... sí. en verdad, cabrón, eh, fueron euforia pura, cabrón, euforia, literalmente backlash cuatro horas de euforia. O sea, no había empezado el show. Cuatro shock? horas duró ese evento. No. Tres horas y algo, pero el, 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 el público está desde Bueno, yo puso una del... foto, Yo sí, sí. puso una foto, ah, aquí a la una de la tarde, parece mentira que no nos dejan entrar, qué sé yo. Sí, me este, me y la gente afuera me en me el choriseo. Sí. No, no, eran, eran como las 7 de la noche. Sí. Y estaba más de la mitad del estadio afuera. Sí. O sea, bueno, empezó y estaba vacío el Choliseo, lo que yo vi. Y aún así, eso fue en SmackDown, el, la primera noche. Y aún así. Ese no era Backlash, era no. SmackDown. Eh, en la, eh, sí, para Backlash entró, entró todo el mundo a tiempo. A, o sea que los dos días no eran Backlash, no. era uno no, no, SmackDown, no, no. Smackdown, Smackdown después, el, el viernes. viernes y sábado era el pay-per-view, el, oh, okay, okay. el evento gratis. O sea que el, el viernes era gratis que yo lo pude haber visto. El viernes estaba gratis en, en Fox News. En Fox, ah, no sabía. Fox News no, en Fox, el, la cadena. Eh, sí, es SmackDown. Eh, pero ajá, el, desde el de, del primer match todavía no había entrado la, porque estaba la gente la mitad afuera. Uh -huh. Y el, el, que el bueno de ese match estaba super over, como la gente gritando bien cabrón, y el estadio a mitad de lleno. Ajá. O sea, eso que ya ahí en ese momento había una energía hija de puta y no estaba lleno el estadio. Que cuando se llenó cabrón Eso se quería caer Y, y aquí Tenemos una forma Unos gritos sí, Nos sí. adaptamos sí. ¿no? es Como que <laughs> el... ¿What? Allá Allá está What ah, What Es oso oh, Es oso. Oh, oh, Asshole Y tienes que hacer algo Bien asshole nah. Para que Para que alguien te grite eso Acá es cabrón Rey Misterio le dice a, Al hijo Ah no seas tan llorón llorón ah, llorón, sí, llorón sí, que están esperando sí, el bullying o sea, ahí está, es un bullying constante en la, en la conferencia que desde está, está la mamabichos, mamabichos. cabrón, Mama bicho, sí. desde, Mama cabrón sí. desde la conferencia de prensa que usualmente no hay quien vea esas mierdas Ajá, o sea, Ajá, eso, sí, no nada, eso, eso no pasa nada eso no pasa nada en esas mierdas cabrón hasta la conferencia de prensa la gente los sí. come allá en WWE uh -huh. diciendo cabrón esto es la mejor conferencia de prensa sí. que ha habido no de verdad que estuvo cabrón porque sí. o sea, el público siempre está mamabichos. si activo Okay. Es que bueno, el público de PR le gusta la lucha libre, cabrón. Bueno, Aquí y, y, hacían los Irán para esos sí, 80 y eso era una demencia. No, y, y más bien es el público caribeño. Eh, mm -hmm. porque, porque sí, es fogoso. Por, oye, cabrón, tú, con, llevándolo a, al deporte, a otro deporte. ves un juego de pelota de grandes ligas, cabrón, y tú vas y la experiencia está chévere porque estás en un parque bien, cabrón. Estás comiendo hot dog allí. Exacto, y pues viste a un jugador que te gusta. Cabrón, cuando tú vas a un juego de la serie mundial, eh, de la serie del Caribe o, o de ahora del del clásico, del papi, eso es un carnaval desde que tú empiezas mm. hasta que sales y es que es, es la raza latina sí, sí, y sí, tú la ves a ¿no? los jugadores americanos diciendo diablo cabrón si todo el año fuera así uh -huh. ¿sabes? y sí, sí, porque que, es que el público se mete es otra cosa es. Eh, 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 pero el público gringo es bien también, es que, también es que ellos este se aburren y dispara, cabrón que tú puedes esperar <laughs> también es que ellos están ya mal acostumbrados ellos los tienen, ellos le llevan cabrón tú ves SmackDown y ah live from Chicago Illinois y, y a los tres meses live from Chicago no, Illinois no. y ¿Tú, cabrón tú acabas de venir aquí Ajá. pues nadie va a estar pompeado de las trollings cuando salga o whatever o exacto tienen que, que salir aquí de, y pasamos de esta gente jamás va a traer un pay per view aquí porque les cuesta demasiado mover las cámaras. Pasamos de eso a lo van a traer y es con Bad Bunny, cabrón. ¿Qué? Mm. O sea, cabrón, que y la verdad. Si y ya... si lo pasaste bien, agradeceselo a Pierluisi, cabrón. Porque con los chavitos <laughs> de fue que trajeron eso <laughs> sí, para acá. Sí, papi. Claro, porque <laughs> no fue Bad Bunny diciéndole no, está este programa ahí en Puerto Rico que te puede regalar el dinero. Claro, bueno, sí. y, y, y esto, la gente no se ha dado cuenta porque el puertorriqueño es bruto. Mm -hmm. Pero esto es una promoción a la ley 60. Sí, sí, sí. Esto es, sí, sí. Baboni es el embajador mundial de la ley 60 es sí, sí. lo que está exponiendo poniendo el nombre no, de Puerto para... Rico. No, no, no. ahora hecho, la digo yo. Hecho, Él ese, está animando que lo, la, la fiesta de los lo, PNP Los lo chavos que metieron Más fue nada. eso. Fue de promoción de Puerto Rico. Pues por eso. Ah, de, sí. de, de, el 1.5 creo sí. que fue eso que metieron. Ajá. Fue de, de esa promoción. Por sí, eso. Para, para la misma ¿eh? Y aquí Bad Bunny está regando el nombre de Puerto Rico en alto para que la gente conozca un sitio donde lo, 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 la gente de afuera no pagan taxes. Mm. Bad Bunny se vendió a los <laughs> grandes intereses. O sea, cada vez que él saca una bandera, ya pues está promocionando un evento. La ley 60 lugar. es lo que dice la bandera, papi. Los gringos pueden venirle o sea, gratis. Existimos, miren qué sitio más cabrón para que Ajá. tú vivas. No, y pusieron a este, a Cody Rhodes, el, el uniforme con lo de la bandera. Con la bandera. Así, que él representa a Estados Ajá, Unidos. Sí, no, no, ¿no? No, yo, yo... Y los puertorriqueños, ¡buah, ¡oh, puñetas! <risa> <risa> Tiene suerte que Cody Rhodes es un fucking luchador de siete sí, pasos. Sí, porque sí. si no, estaríamos también en contra de ese cabrón. <laughs>

Sí. Háblale en inglés, cabrón, y di que tú eres algo de por allá para que te pase. Porque no, si sí, no te jodiste. Y, y los tatuajes. A mí, tan famoso. Mm. Ajá. Llama y háblale. Estamos cansados, pero felices. Sí, sí. sí. <laughs> Voy y, por ahí, Salgado. Y, y los y tatuajes que yo veo que se hacen siempre son bien porquería. Sí, sí. Cabrón, eso te lo hace cualquier tatuador. Sí, sí, ese, no me ese, ocupen a Salgado que, para eso. Ese que hicieron el Judgment Day. Eh, es una, una mierda. Para que Salgado lo hiciera. Una mierda. Y salió, salió sí. Lucet de algo. O sea eh, que no, salgado no, todo, todo, siempre salen luces no, de, de los no. ojos. Era como él un vejigante, le ponen ¿no? le algo y salen luces. Era como un gigante. Salían luces ah, del gigante. Era un gigante, creo que mezclado con el logo de ellos. No estoy seguro. Pero era algo que bien porquería. Como por ejemplo, cuando él le diseñó lo de la caminata a, a Raymond. que eh, cabrón, pues, pues, pues si eso lo diseña cualquier sí, preso con la tinta de ¿no? bolígrafo esa. <laughs> o sea, eh... Y Raymond le pagó menos que le iba a pagar a alguien normal. Ajá. Que tenía cita hace dos años y medio. O sea, para arreglarle un tatuaje que de verdad valía la pena arreglar. Que ya los salgados se nos viró también <laughs> te digo todo el mundo ese está ese embajador de la ley todo el mundo, ley, mundo está señor. bien ahora lo que está bueno creo que ahora vive en dorado y el tatuaje nomás a gringos allá en dorado <laughs> Logan Paul si sí. sí, sí aparece exacto y, y no, sacando, no, no, sacando, no cabrón tal no pero doy, doy, de verdad que fue un evento cal, cabrón Carlitos Sabio Vega o se fue puro fan service oye pues, y, y rompió y a, mucho récord también o sea al final sí, no, no, cosa, super cabrón. De... hasta el intro estuvo impresionante con el dron sabe que por lo regular no rompen con ese tipo de cosas y, y se fue viral bien cabrón también claridad estuvo vacío por culpa de, de la lucha libre <laughs> sí, sí. sí porque nunca, nunca claro. había estado vacío claridad tampoco <laughs> este ven acá que los vi allí y no tenían sí. mascarilla porque cabrón, ah, no, no yo me pondría. O sea, yo me puse Estadiado o muerte para pa una mierda de calle 13. Sí, sí. Y la gente no hace la gente, habla un poco en unas cosas en las redes, pero sí. cuando tienen de frente no son un carajo. Es cierto, es cierto. Pero lo que tú decías eso de que la peste a sobaco daban en la, estaba en el expreso daba. Estaba dando bien duro. Mira, estaba dando bien duro. Y me... Yulín, cabrón Bendito O sea, Por estaba todo espeluzada. Porque ese había mucho calor. Ajá. Estaba todo espeluza con un bultito sola. Nadie le hizo caso. La dejaron sola. Al finalmente. final del día su peor miedo pasó. La dejaron sola. Sí, cabrón. <risa> 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 en claridad sola que eso, porque ahí está su corillo, ¿no? Ajá, ajá. Pero estaba sola y ella se paraba a mirar y todo el mundo... Dale para ir para Bendito abajo. Y, 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 Corrí un momento ahí, pan, 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 con las congueras como pan, man detrás de mí. Pero las pude burlar en unas artesanías. Y no, y no fuiste a la, al, 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 Vi, al de Victoria, al kiosco de la cole, de la cole feminista. Que estuvo tiene... al frente, de hecho, saludo a Hermes eh, allá allí, que me puso a hablar un rato con él. Sí, sí, Duro. sí. Deberíamos estuve... traerlo para acá. Sí, sí, claro. le, voy a, le voy a tirar de guatera porque Jay no hablaba no lo no lo lo con él hace años. Este, me lo encontré ahí frente a las congueras este, y me, me estuvo un rato ahí frente a Victoria Ciudadana, bendito Natal. El, el cabrón se el, cree que era el, el quinceañero, cabrón. ¿Qué hizo? Él estaba bien contento, bendito. Ah. Cabrón. <laughs> cabrón, yo dije: Sol, voy para allá a joder nada más para pedirle a esta mierda. Y dije, Pero lo, yo lo vi bien alegre. Y dije, Vamos a quedarnos aquí. Sí. Coño, pero uh hubieras ido allí a apoyaba. El cabrón claro, claro, es que él estaba tiernamente emocionado okay, y yeah. cuando hay, hay alguien así tú no vas a joderle el día. O sea, sí. Pero bueno, quizás ya hacen las paces. No, eso no va a pasar nunca. No, no nunca va a pasar. De, de parte lo, o de parte de. Y entonces mí. yo ya yo soy un tipo ya yo tengo 40 años, soy más maduro, uh -huh. entonces yo vi esto como que, mira, déjame dejar al nene que claro, no lo disfrute, claro, no, no te voy a joder el día porque en verdad estás bien. ¿Y, y probaste el trago de la fuiste el, el abortista. Había un trago que, no. que ellos estaban vendiendo allí que se llama la abortista, la, la no, no, el estaba, Rebelde Abortista. No, o algo no, no, así. Amigo, cabrón, yo me sacrifiqué vivo vi y me da Ok. Yo no me voy ¿Y quién estaba tocando? La música pésima. Como un asco, siempre. Un, asco de, un asco, mano. ¿Y quién Malice? anima estos eventos? No sé, porque habían dos tarimas y había un desorden en las dos y entonces nunca hubo como que. Parece que el rondao no existía, ¿eh? es trépate tú. Ok. Pero okay. se le apoyaba allí a, lo, a los artesanos y toda la cosa, que son los que bendito van a ser chavos. Claro, toda la, claro, sí. Es lo importante. Pero claro, tienen que esperar hasta la fiesta de la canción Sebastián. Ah, ah. Este. <laughs> Ahora ah. A trabajar hasta el año que viene. Sí. Pero qué bueno que fuiste allá, de verdad. Este Pues, mano, definitivamente la WWE fue Fue un éxito rotundo en Puerto Rico. Ta, ta la gente encojonada con Ro ayer porque el público no, no dio. So lo... Que era una porquería público. Caramba. Lo vi. No, no, y trataron. Reaccionaron muy bien a Cody Rhodes cuando entró el wow, todo el mundo bien cabrón. A los seis minutos ya... Claro, hasta la lugar, era, tal, sí, sí, sí. Intentaron hasta el y no. No, a los no tres minutos cerca, ya. no yo me imagino eso, esos luchadores como que después de haber salido del hype de aquí todo el mundo bien eufórico uh -huh, uh -huh. y eh, allá diablos cabrón otra vez de vuelta a esta monotonía de siempre con estos gringos pendejos sí y, y, y oye y me y posteé una foto con el George y rápido comentaron ah qué huele bicho tanto que dijiste que no ibas a ir con el yo no fui con el George cabrón él estaba en una sillas de pobre yo estaba al frente qué tan uh -huh. yo con el George cabrón, tú estabas en una silla que ni los artistas sí, le no el sudor de los de, de los sí, luchadores sí, cabrón. Yo Miraba para atrás y veía moluscos lejos allá. Ajá. Sí, sí. <laughs> Mira y entonces eh, pasó algo allí. Yo como... estaba en el área donde querían entrar los de Gallimbo. Allá vamos. Ajá. ¿Qué pasó ahí? Eh, 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 el video lo tenemos. No. Pues, pues, este, yo lo tengo aquí que Oscar me lo envió. Yo, lo <laughs> yo, yo, el corresponsal de Gallimbo yo. Este, tengo aquí está, aquí está. Esto fue, eh, ahora Oscar nos va a aclarar, ¿verdad? pero aquí se ve parte del cru de gallimbo. Ajá. Eh, Esto fue una vez se acabó o estaba empezando. Ahí yo no sé. Yo, no sé. yo no creo que sé estaba todo está. muy recogido todavía. Yo creo que yo creo, empezando. Me imagino si estaban pidiendo una silla es porque se había acabado. Ah se estaba acabando. Sí, Oye para, para. ya. Pues se supone que las sillas, o sea la, el área donde estamos, la taquilla incluía la silla. Yo no sabía que o sea, la llevaba. Sí. sí. Qué brutal. Una silla con babón, la cara de babón. ¿Tú te sientas en la cara todas de Todas las barbón. sillas eran iguales. Todas las sillas eran iguales. Es peligroso regalar sillas. Le, le ofrecieron a Oscar, ¿verdad? Mil pesos por las dos ustedes ofrecieron. Yo, como que alguien me, me ¿Alguien grabó, lo grabó Ah, ¿eh? que cuánto me da por la silla. Yo a mil por las dos. Y después las vi en Facebook Marketplace a tres sí, mil. Vi claro. una, una en setecientos y una en tres mil. Diablo. Sí. Ahí está el video. Era loco, pero porque tú te estás copiando de mí que parece que alguien entró y pincó y ellos se le fueron detrás para, para, para con él pero ellos se van como bien desmoralizados ¿Tú, tú viste como ellos van subiendo las escaleras Como si hubieran perdido claro. la batalla de su vida Sí, pero no entendí bien ¿Ellos, ellos ¿Alguien querían, brincó para pasar a este Alguien trabajo? brinca, parece que justo antes del video Ajá. Porque en el video lo primero que él dice es Ah, pero porque tú me estás copiando Como que porque tú estás yéndote detrás de mí Ajá. No sé si es el mismo que está grabando el que brincó Y se vira a grabarlo, no sé Okay, y okay. entonces él le dice, ah, como que todo el mundo está brincando y, y, y todo el, o, menciona una palabra, no sé sí. qué era, este, y, y nos, a los únicos que nos mandas a virar es a nosotros, por otra vez, Gaby, mala sí, mía, por sí, otra sí, vez, sí, ¿sí, no? sí. súbale un chispitito, a ver si se oye, y ya se nos dio, están saboteando desde sí. allá, sí. y hey, ahora el trozo ha <laughs> otra vez, me cago en la madre del diablo Ahí está. Te lo dije que cubriéramos esta noticia donde el come no estuviera. Eh, <laughs> pero para que sepa lo que la guardia le dice a ellos es: pues dice, ah, todo el mundo brincó y qué pasa con. Los...? Y le dijo, porque yo te vi a los que los vi a ustedes ahora. ¿sabes? Que <laughs> sí, sí, que. Se lo pasaron ah, y eso... ustedes son los únicos pendejos que pude pillar. Eso ah, es lo que ah. le dice la guardia. Era loco, pero porque tú te estás copiando de mí. <laughs> Circula, sí, ¡Circula, papi! ¡Circula, papi! Sí, míralo, el... ¡Míralo, míralo! ¡Míralo Ay, cómo van! Que... Diablo, cabrón. Diablo. Tienen que poner respeto allí porque no pueden estar, ¿sabes? Aquí Gaby no los tiene dicho Claro. ¿Qué Gaby nos tiene dicho aquí? Que no hagamos papelones por ¿Y ahí. ¿Y qué más nos dice? Que nos cuidemos. Que nos cuidemos siempre, sí, papi. Ya. Que no podemos andar siempre por ahí. Un seguridad y dame, mira, yo, papi, yo ando con GW5. ¿Tú conoces a Gaby, bicho sí, Siempre. ¿Ah? A que te mando con una batata de él? Papi, desde allá. Y Gaby lo tiene dicho aquí, ¿sabes qué? Cada vez que alguien llega nuevo aquí, papi, ya de aquí a ahora en adelante, tú estás entrando ¿Mm? a un programa serio, tú estás entrando a un estudio serio. Aquí usted tiene que tener, andar por las reglas de nosotros ellos han creído esa cuestión de que son panas de baboni y se creen que ellos pueden sentarse a donde Sí, mano libre, pan. por ahí, para abajo. Sí, como nada, ah, o sea, no son panas de baboni y se creen que eso es así. No. <laughs> no es eso no funciona así, cabrón. No, es papá. <risa> <risa> eso no, es de la no, doble doble Papi, nosotros somos el corillo de Gabriela. <risa> <risa> no nos ve lo raro que somos. Marena me sigue. <risa> <risa> <Sí>. <risa> Marena. Ojalá me siga <laughs> Eh... No, 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 es duro lo de los somos panemas boni. Esa está buena para meterla en cualquier sitio. Pero nada, eh, aparte de esto, todo corrió bien, verdad, no hubo eh, eh, incidentes que lamentar allí, no, todo el mundo cabrón, estaba. En verdad todo, todo fue, hasta las luchas que no iban a importar, que hubiese sido silencio total, nosotros le dimos vida. Bien Oye, y metiéndole un poco de cizaño, Ah, Cabrón, chinchere. había una lucha que era de tres, o sea, un triple threat. Y era un gordito, Bobby Lashley y otro cabrón, y como ninguno de los tres nos importaba nos fuimos con el gordito y le empezamos a gritar el gol el gordito <laughs> el gordito <laughs> y ellos no entendían, pero si lo hubiese entendido, estos cabrón. Eso es lo mejor que no lo yeah. entienden y te lo puedes decir lo que sea es, que lo Pero con... él mismo no se no se daba cuenta que el público estaba con él. Ajá. ajá. Yeah, yeah. ¿Qué <laughs> es contigo, cabrón. Ajá. Con nosotros? el bicho te apoyamos. <laughs> Mira, MVP pues, que es un duro también que se puso a tampoco entendía lo que le estaban gritando, pero ah MVP cabrón, MVP cabrón. Esto. <laughs> P lo con lo de Carlito, ha salido mucha gente a hablar de eso, sí. porque pues Carlito era un tipo querido y era bien conocido en lo de la lucha libre hasta que pues, surgió el bochinche. Y, y leí como que un par de gente de prensa de esta de... de, ¿Qué, de el, ¿Qué, ¿Qué bochinche? Caribbean Cool. Es que él tenía problemas de adicción de pastillas. Sí. Ah, pero okay. aparentemente... Sí, pero como todos sí, los luchadores. Sí, Tú no puedes vivir sin eso. ¿Mm? No, ni la mitad de Estados Unidos, el 90% de Estados Unidos vive así. Ajá. Este, eh, y Puerto Rico. Este Pero que dicen Que él tuvo un problema Con John Cena En una disco Que le iban a Que le, le iba a dar Con una botella O algo así Leí en un sitio también No, no me acuerdo no este, sé. Pues eso salió Y pues había gente pidiendo De esta prensa de, Que sigue la lucha libre Y qué sé yo Como que no hay una excusa Ahora mismo Para no traer otra vez A, a, a Caribbean Cool Este Es pues, que él no quiere Él es el que no quiere Bueno Él, 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 él lo han llevado Para Royal Rumble Hace dos años Y él, él es el que no quiere firmar Porque él quiere la libertad ¿Entiendes? Pero él, él sí, también es dijo que, que, él es que, que el skediol es que de WWE no, 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 no tampoco, es para sí. gente sí. Cual, cual normal, Exacto. o sea, tú tienes que ser un super atleta y un super humano. O sea, mm -hmm. tú no tú no tienes descanso. O sea, mm -hmm. tú vas, o sea, ellos vinieron aquí sábado, lunes estaban en Jacksonville, martes están en ah, South Carolina, ajá, sí, cabrón. Sí, cabrón, es bien dura, cabrón. Eso es tu vivir en un jet lag hecho, eterno. Si sí, tienes que ir al gym todos los días. Porque tú tampoco te puedes descuidar. No, papi, los que esa gente también. se mete porque eso es así, lo sí. limpio. Esa gente no son ellos, así de grande. Porque los no años así. estaban peleando porque antes los contratos eran más largos y tuvieron que bajarlos a un, un año, dos años porque esa, ese estilo de vida está cabrón. Mm -hmm. Es duro, es duro. Y la cantidad de químicos no, no. que se tienen que meter al cuerpo es, está cabrón. Cabrón, y Vince mismo una vez dijo que, que él, cuando fue a subir a John Cena, era que John Cena representaba lo que él quería, que era como que este cabrón, que es un súper eh, eh, vendedor de, de la imagen, mm -hmm. eh luce bien y no tenía ni, ni, ni novia, nada. Uh -huh. so, yo puedo coger este cabrón y explotarlo, de lo que me saque uh -huh. los cojones. Uh -huh. Y lo tuvieron así un montón de años. Y Cina fue tope muchos años. Sí sí, 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 sí. Y el cabrón era inmenso, era impresionante. Uh -huh. Este, pues ahí está. Mano, bueno, yo creo que es durísimo, lo logró baboni una vez sigue de vacaciones. Este... Sí, gracias a Dios Que, que no vamos a saber De él este año ¿Verdad? Y tenía un número 13 En la 13. camisa 13 Y empezaron a ir la, la última vez que él salió Con una camisa A lo mejor Fue una homenaje a ti A las veces que llegas En nos esa vamos posición Vamos es que... <laughs> <laughs> Vámonos para el carajo ya lo veo y yeah, Nos fuimos yeah, Y nos vamos a Barcelona Vamos para Patreon Para Patreon el mundo